Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners y en esta ocasión voy a hacer una serie de vídeos, bueno, pequeñas partidas, una partida de la misión 5, la aprendéis para que veáis cómo funciona el juego, ¿vale? En general. Y por adelantado pido disculpas por los erratas y por los parones y fallos del guión, que no tengo guión. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a jugar la misión 5 del aprendiz, ¿vale? La misión 5, pues te habla que, bueno, esta es de la primera campaña, la más sencilla, y va de tema de no muertos y tal, ¿no? Y te dice, una vez de regreso a la ciudad, no pasa mucho hasta que el Har, que supongo que será una especie de alcalde, convoca a los aventureros. Ha oído hablar de las hazañas paralelas del grupo y una vez más necesita sus servicios. Les explica que desde que se fueron al sur han sucedido dos incidentes más en los cementerios de la ciudad. Aquí te da un poquito el trasfondo. Dice, hice algunas investigaciones más después del accidente del mausoleo y las otras dos desgracias. Y la información que logré reunir apunta a que esto es obra de un sucio nigromante o sectario de los dioses oscuros. Al parecer, la información ha sido recogida de un cadáver no muerto, que parece provenir de una antigua ruina al este de la ciudad. Tal vez es ahí donde reside Ingrahil. Pide a los héroes que investiguen esa ruina más de cerca y que encuentren y maten al que está recolectando cadáveres en la zona. Bien. Nos indica el nivel de amenaza inicial y el mínimo, y el nivel de amenaza máximo. La ubicación de la misión en el mapa del mundo, ¿vale? Blanco 22, pues tiene el numerito, baja. Y hay que hacer el viaje, ¿vale? Y hay que tirar la tabla de encuentros cuando viaja. Bueno, hemos resuelto eso ya. Y las reglas especiales. Cuando el nivel de amenaza llega a 10, aparece un monstruo errante. Pase lo que pase con el dado de escenario. Podrá seguir subiendo y tal. Y un resultado en la tabla de encuentro entre 15 y 20 da como resultado un encuentro con Emil el Vigilante. Más el encuentro correspondiente que saque el dado de 15 a 20. Las losetas, 6 y pasillos. 6 pasillos y 6 habitaciones, que ya está hecho el mazo de exploración con 6 pasillos y 6 habitaciones. Las recompensas son 200 monedas por héroe y los encuentros son no muertos. Y la sala objetivo es el The Chamber of Reverence. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a empezar la aventura, ¿no? Entonces tenemos un poco ya preparado los conjuros del mago. Tenemos a nuestro enano, Boromir. Perdón, Bromir. Es que es Bromir el bromista. Nuestro enano. De nivel 2, nuestros personajes ya son de nivel 2 y tiene como trasfondo el hijo pródigo, que tiene que encontrar al hermano perdido. Cada historia tira un dado de 10 y con uno encuentra a su hermano, ¿vale? Ya lleva varias misiones, lleva 4 misiones, esta sería la 5, pues habría que tirar un dado de 10, nada más empezar así la aventura. Vamos a ver si sale un 1, puede salir un 10, no, no hay, no encuentra al hermano. Bueno, pues esta sería la quinta misión que hace. Y no encontrar a su hermano, ¿vale? Tiene odio a los goblins, visión nocturna, disciplinado, que da más tiene más 10 de determinación y más 5 al resto del grupo mientras siga vivo. Bueno, que no haya sido derrotado o tumbado. Valeroso, más 10 a miedo y terror. Y llamada a la acción. Tiene un grito para que actúe otro héroe, que le cuesta una energía, que es un perk, ¿vale? Luego tenemos el bárbaro, que es nuestro querido Curdan, un humano, y también es de nivel 2, lleva su alabarda, no he dicho que el enano lleva un hacha de batalla, y un mallar de plata que se encontró en otra dungeon, ¿vale? Aquí tiene las estadísticas, ¿no? Unas vendas, su poción de curar, poción de salud que lleva el bárbaro, y una poción de energía, para recuperar energía que gasta en las ventajas, ¿vale? Perks o ventaja. Frenesí, furioso, que puede hacer dos ataques de poder que le cuestan en un turno, como si le costara un punto de acción en vez de dos. Y como talento saludable, que tiene más 2 vidas y fuerte, más 5 de fuerza. Nuestro bárbaro tiene mucha fuerza, tiene fuerza a 60, que le da un más 1 al daño. Bien, tenemos a nuestra mediana, que es Kina. Y bueno, lleva su daga. No he dicho que todos llevan su armadura. Algunos ya la llevan un poquito tocada. La mediana ya debería haberla reparado, pero bueno.
su kit de desarmar trampas o un espejo que puede mirar debajo de las puertas antes de entrar. Y bueno, aquí tiene suertudo, que tiene más una suerte, regateador, que consigue más dinero en los tratos, en las ciudades, más de percepción, que ya está indicada, y permite esquivar, tiene la ventaja de permitir esquivar una segunda vez por combate. Puede esquivar dos veces, gastando su punto de energía. Y por último, nuestra maga, que es Faina, una elfa, y tiene sus conjuros de, bueno, los tenemos aquí, proyectil mágico, mano sanadora y luz sanadora, ¿vale? Que puede sanar a 4 de distancia. Las manos sanadoras de toque tienen que estar al lado, y su proyectil mágico. Y tiene poder interior como talento, que hace que gastando 1 de energía, sus misiles mágicos hacen un dado más de 6 de daño. Es ahorradora, el mana le cuesta, los hechizos le cuestan 2 de mana y más 5 de sabiduría. Y os he descrito un poco los personajes, la hoja de personajes tal como han salido. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente, el vídeo pues ya presupone que más o menos habéis visto las reglas y más o menos tenéis una idea de cómo funciona el juego, ¿vale? Entonces yo estoy partiendo de esa base, de que más o menos os hacéis una idea de cómo funciona el juego. Hacer cómo se hace una ficha, cómo se hacen los personajes, etcétera. Muy bien. Pues vamos a empezar. Lo primero que hacemos es abrir la puerta. Cogemos una carta y nos dice que tenemos una habitación de almacén. Es una habitación pequeña, bien, que hay 12 de caja que se pueden registrar, ¿vale? Es la loseta R13, que la tengo aquí. En verdad yo tengo todas las escenografías para ponerlo bonito, pero bueno. Vamos a poner aquí. Y nos dice que tiene dos puertas. La puerta de entrada y otra más. Vamos a poner otra puerta aquí. Por ejemplo, aquí mismo. Muy bien. Perdonad los reflejos, ¿vale? El resto del mazo de exploración, pues continúa aquí. Muy bien, ahora tenemos que ver el dado de amenaza. Lo primero, tirarlo. Si sale un 9 o un 10, aumenta la amenaza, pero no ha subido. Lo siguiente es que, como se trata de una habitación, tenemos que mirar si tiene encuentro a la habitación en orden de turno. Pues tiramos un dado de 100 caras. Si sale un 50 para adelante, tenemos que tirar la tabla de encuentro. Pues ha salido un 40. No hay encuentro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué va a continuación? Procedemos a hacer acciones, ¿vale? Pues normalmente voy a empezar con el enano, que va a entrar en la habitación, y una de las acciones, tiene dos, va a ser mover 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Se va a quedar aquí enfrente a la puerta. El mediano va a entrar también. 1, 2, 3, 4. Le quedaría una acción al enano, pero no vamos a hacer de momento nada más con ello. Metemos aquí al bárbaro con 4. 1, 2, 3, 4. Bien, pues ya ha pasado un turno. Ya hemos hecho un turno. ¿De acuerdo? Siguiente turno, lo primero, dado de amenaza. Tiramos un 4. Nada. Tiramos ahora. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Podemos registrar la habitación. Según esto, pues tiene dos sets de cajas que pueden ser registradas. Un set de aquí y un set de aquí, ¿vale? Pues el primer set, cogemos y nos vamos a la tablita de tesoro de las cajas, que la tenemos aquí. Y vamos a ver las cajas. Boxes, aquí están las cajas. ¿Vale? Boxes. Y tiramos un dado de 10. Un 10. No tenemos nada. ¿De acuerdo? El otro set de caja lo va a registrar el bárbaro. Se va a mover aquí. Uno. Tiene que estar adyacente, ¿vale? Y va a tirar por el otro set de caja. Un 6. Pues nada, no tenemos nada. De 5 a 10, nada. En las cajas no había nada. Bien, ahora
podemos como acción investigar la habitación, que lo va a hacer, que se requiere una tirada de percepción. Vamos a buscar quién tiene la mayor percepción. Vamos a ver, percepción, el mediano tiene 65 y la maga tiene 47. Bueno, pues va a tirar el mediano que está ahí, no hace falta moverlo, consume las dos acciones y le pueden ayudar el resto de héroes que no hayan gastado sus acciones. Por ejemplo, el enano y la maga, ¿vale? Pues por cada héroe que le ayude, tiene un más 10. Dos héroes más 10. A partir del segundo héroe más 5, ¿vale? O sea, pues sería más 10, como son dos héroes, más 5, más 15 en total a la tirada de percepción. La tirada de percepción es de 65 más 15, 80. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice que hagamos el test. Muy bien, vamos a... Un 1. Joder, un crítico. Estupendo. Tenemos tesoro. Ahora tenemos que tirar en la tabla un dado de 100. Dice, busca una seta. Si hay éxito en la tirada. Si hay éxito, tira la tabla de la izquierda más 10 si es un pasillo. Hemos tenido éxito, tiramos en la tabla de la izquierda. El 1 que hemos sacado no nos vale para esta tirada. Hubiera estado muy bien porque habría sido una puerta secreta con una habitación de tesoro que molaría un montón, pero hay que tirar otra vez. Y sale un 15. Un 15, ¡buah! Divino. Tenemos una habitación de tesoro. ¿Vale? Divino. Excelente. Pues nada, vamos a preparar la habitación de tesoro. Bueno, he hecho un pequeño pausa y ya he preparado la habitación del tesoro. He puesto aquí... perdón, esto iría aquí, ¿vale? Las cajitas. Y ahora, al iniciar, hemos gastado todas las acciones del grupo. Y ahora, pues, hace un nuevo turno. Hacemos una tirada de amenaza nuevamente. Un 2. No sube la amenaza y no pasa absolutamente nada. Como podéis ver, tiro el dado de amenaza continuamente, ¿de acuerdo? Ahora el mediano se va a mover. Uno. Y va a utilizar su espejo, ¿vale? El espejo mágico. Bueno, no es un espejo mágico, es simplemente un espejo que puede utilizar debajo de la puerta. Y lo que hace es que ve si hay encuentro o si hay enemigos o lo que sea, ¿no? Entonces, usa con la acción que le queda el espejo y hacemos una tirada a la tabla de encuentro. O sea, hacemos una tirada de encuentro. A 50 más hay enemigos. Hay 61, hay enemigos. Pues vamos a hacer una tirada a la tabla de encuentro. Aparte, el espejo nos da más 2 a la iniciativa. Muy bien, cogemos el dado de 20. Y vamos a tirar un 12. 12, como los personajes son de nivel 2, hay que sumarle 10. 22. Con un 22 tenemos zombies. Zombies, tenemos un dado de 6 zombies con espada larga. Pues vamos a tirar un dado de 6 zombies. 6 zombies con espada larga en la sala del tesoro. ¿De acuerdo? Se colocarían al azar, pues haciendo tirada. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues un dado de 4 y un dado de 6. Dado de 4 para las columnas, dado de 6 para las verticales. Ah, pues ya vamos a ir tirando. Por ejemplo, 5 y 2. Pues el primer zombie. 5 y 2. Pues estaría aquí. Y así repartiríamos el resto de los zombies. Como veis, bastante sencillo. 3 y 2. Otro zombie, 1, 2, 3 y 2. Voy a hacerlo y continúo el vídeo. Bueno, he colocado ya los zombies y he preparado también su carta de zombies. Por cierto, que los zombies nos dicen aquí que montan armadura 1. Aquí, perdón por el enfoque, llevan la espada larga y uno de armadura. ¿Vale? Pues. Uno de armadura y la espada larga.
Mueven 4, no tienen armadura natural, su combate, son lentos, solo pueden mover una vez por turno y tienen miedo 2, o sea que cada vez que le vayamos a atacar tenemos que superar una tirada de determinación. Si fallamos tenemos menos 10 a combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia o artes arcanas, depende lo que vayamos a utilizar, ¿vale? Y esto es la carta de los zombies, su destreza, su defensa, digamos, lo que nos resta al impactarle, su resolución, el daño, como lleva una espada larga, ignoramos el daño este de aquí que pone un dado de 8 más 1, utilizaremos el daño mayor, que es el de la espada, un dado de 12. Y su habilidad para impactarnos. ¿De acuerdo? Bien, respecto al espejo que os comenté antes, ¿vale? Ya lo habíamos conseguido en otra aventura. Aquí lo tenéis, ¿ves? Gastamos un turno antes de abrir una puerta. O sea que no lo podemos hacer con una acción, o sea, sería en el siguiente turno, ¿de acuerdo? Ahí lo he hecho yo mal. Pero bueno, ahora mismo lo corregimos, simplemente preparo a los personajes que van a estar. Aquí, el enano aquí y el mago aquí, ¿vale? Lo que haríamos sería tirar un dado de amenaza. Un 4 no sube la amenaza, menos mal, estamos teniendo suerte. Y gastaríamos el turno completo en mirar debajo de la puerta. Habríamos hecho la tirada, habrían salido los 6 zombies que ya están colocados con su espada. Aunque el único que tengo con espada es este, pero bueno, se supone que son zombies con espada. Y ahora haríamos otra tirada. El resto de personajes, pues no hace absolutamente nada. ¿De acuerdo? Hombre, podrías tomarte una poción de algo, prepararte, pero bueno. Tú, cuando miras el espejo, robas la carta de exploración y tiras el dado de encuentro. Pero bueno, ya sabíamos que había una sala de tesoro. Lo único que hemos tirado es en la tabla de encuentro. Y el grupo puede añadir 2 tokens de iniciativa de la bolsa si hay un encuentro tras la puerta. Que como va a haber un encuentro, voy a preparar los tokens de iniciativa. Pero antes de eso, tenemos que comprobar que la puerta esté abierta, cerrada o que tenga trampa o no, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a tirar 2 dados. Que es un dado de 10 para ver. Un dado de 10 para ver si está abierta o cerrada y con qué dificultad para abrirla. Y un dado de 6 para ver si tiene trampa. El dado de 6, si sale un 6, es una trampa, ¿vale? Y tendremos que robar el mazo de trampa. Pues vamos a tirar que tenemos aquí. No hay trampa y está abierta. No hay problema ninguno, ¿vale? Con lo cual, vamos a preparar la bolsa de token. La voy a preparar mientras doy al buff. Muy bien, ya he preparado los tokens y bueno, una cosita que antes no comenté fue la vida que tiene cada zombie. Cada zombie tiene 12 de vida y da 80 puntos de experiencia. Y puede hacerse una tirada por cada zombie en la tabla de tesoros 1, ¿vale? Aquí están las tablas de tesoros. La 1 sería esta, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se calculan los tokens? Pues cada enemigo y cada héroe tiene un token. Hay 6 zombies, 6 tokens. Hay 4 héroes, 4 tokens. Y ahora vienen las cosas especiales. Hay monstruos que tienen habilidades especiales y tal, y se le añaden tokens. En este caso, los zombies no tienen ningún tipo de habilidad especial. ¿Vale? Los héroes tienen. Tenemos un elfo que tiene oído fino. ¿De acuerdo? Pues el oído fino nos añade un token. Y el espejo, que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Nos da 2 tokens. Pero estos 3 tokens son solo para el primer turno. A partir del siguiente turno, quedaríamos 4 versus 6, ¿de acuerdo? Entonces todos los tokens los moveríamos a la bolsa. ¿De acuerdo? Y el comprobar que la puerta está abierta o cerrada, el intentar abrir una puerta es una acción, ¿vale? Si está abierta y no tiene trampas, consume una sola acción. En el caso de que tuviera una trampa y hubiese que forzarla, entonces sí consumiría 2 acciones, ¿de acuerdo? Entonces,
el comprobarla, la puerta está abierta, con lo cual vamos a abrir la puerta, ¿de acuerdo? Vamos a poner una puerta abierta aquí. Y al mediano le quedaría una acción, ¿de acuerdo? Pues el mediano, con la acción que le queda, se separaría aquí. Y ahora iniciamos las acciones de combate, que una vez hemos consumido la acción del enano, sacamos el enano, perdón, el mediano, ya no tenemos el mediano ya no puede actuar más, así que vamos a sacar la primera ficha, que dice que es un héroe, y elegimos el héroe que queramos, ¿vale? Lo que sí he visto es que mucha gente lo que está haciendo, ¿vale? Lo he visto por ahí, es que cada héroe le coloca por detrás un nombre, o elfo, el nombre de su héroe. Mi bárbaro es Curdan, pues saca esto. ¿Quién actúa? Curdan, que me parece muy chulo. Pero bueno, en principio la regla te dice que saques uno y elijas un héroe que actuar. Pues en común de acuerdo pone, pues quiero que actúe primero el enano, quiero que actúe primero el mago. Bueno, pues en este caso, pues yo quiero que el enano actúe primero. ¿Vale? ¿Qué acciones puedo hacer? Bueno, pues aquí tengo un montón de acciones. Puedo hacer carga, puedo moverme, ataque normal, ataque poderoso, empujar. Una carga me consumiría dos acciones, ¿vale? Y golpearlo. Si hay éxito, el objetivo retrocederá una casilla y el atacante puede seguirlo si quiere, ¿vale? Pues bueno, vamos a hacer una carga, ¿de acuerdo? Con el enano. Hay una y dos casillas, con lo cual pues, es legal hacerlo. Bien, pues hacemos el movimiento. Podríamos hacer, si quisiéramos, podríamos hacer un movimiento y un ataque, que es más común, ¿vale? Vamos a hacerlo, uno y dos, un movimiento y un ataque, ¿vale? Y el ataque, pues vamos a la ficha del enano. Y el enano comprobamos qué habilidad tiene en combate. Combate a cuerpo tiene 61. Y hay que restarle el to hit del zombie, 0. Pues va con 61. Sin ningún modificador más. Porque no ha hecho una carga, no ha hecho un ataque poderoso, no está de espalda, no está caído el zombie. Un ataque normal. Ahora tiramos los dados. Y un 55, con lo cual tenemos éxito en el ataque. Teníamos que sacar 61 y ahora procedemos a hacer el daño con el enano. Como estamos utilizando su hacha de batalla, tiramos un dado de 10, vemos el daño que tiene penetración de armadura 1, con lo cual este de armadura lo vamos a ignorar, y a bloquear el hacha va un poquito peor, y en total hacemos un dado de 10 más 3. Pues haremos más daño por la fuerza, el hacha hace más 1, etcétera. Tendremos nuestros bonos para hacer. Bien, pues vamos a tirar el dado de 10 y a ver cuánto le hacemos al zombie. 8 y 3, 11. 11, casi lo tumbamos. ¿De acuerdo? Pues vamos a marcar que este zombie tiene 11 de daño. Normalmente están los tokens de. Los tokens de daño, ¿vale? Los tengo por ahí. Pero los dados son muy cómodos para marcar el daño. Y tenemos que el zombie está herido. Y los heridos solo pueden hacer una acción nada más. ¿De acuerdo? Entonces marcamos al zombie que está herido. Ese zombie está herido. ¿De acuerdo? Muy bien, no ha estado nada mal. Hubiera estado mejor matar al enano. Perdón, al zombie. Pero, bueno, ha salido lo que ha salido. Ahora procedemos a sacar otra. Pues otro héroe, ni tan mal. Pues el bárbaro yo creo que también debe hacer lo suyo. Pues vamos a contar una, dos y tres casillas. Aunque en realidad, como tiene una alabarda el bárbaro, la alabarda tiene alcance, con lo cual puede pegar una casilla por delante o por detrás. O sea, hasta una casilla de distancia. Así que vamos a coger el bárbaro y lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Para taponar ese pasillo, para que no pasen los... Y desde aquí, pues podemos pegarle al zombie y rematarlo, o darle una guaya a este zombie, por ejemplo.
porque estamos a 2 de distancia. Y la alabarda pues nos permite hacer ese ataque. Venga, vamos a atacar al segundo zombie. El bárbaro tiene una habilidad de 67 contra 0. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer el ataque del bárbaro. 22, excelente. Vamos a ver qué daño hace el bárbaro con su alabarda. Es una alabarda normal que hace un dado de 12. Tiene alcance, penetración de armadura tiene 1. Y hace un dado de 12 más 1. Por el más una fuerza. El enano tiene algún bono más de fuerza por habilidad, quiero recordar. Alguna cosa tiene, tengo que repasarlo. Vale, pues es un dado de 12 más 1. Pues vamos a ver qué sale. 1, 11 más 1, 12. Pues un zombie neutralizado. ¿Vale? Bueno, ya tenemos un zombie menos y este, qué pena que no haya caído. ¿De acuerdo? Bueno. En este momento voy a parar el vídeo y voy a continuar en un segundo vídeo, ¿vale? Disculpad, pero la cámara del móvil me dice que ya el espacio, el que tengo, es el que tengo. Así que tengo que parar y continuar el combate en el siguiente vídeo. Nos vemos ahora. Encadenaré el vídeo a la siguiente subida.